Hola, Julito. Hola. ¿Cómo le va, Julito? La cara, ¿cómo le cambia? Vio la cara ahí. No, pero es que yo empecé a callar. Todo, camarada. Vaya, espérenme. Quiero ver de aquí. Vaya. ¿Cómo estaba aquí? ¿Cómo está? Sí, espérame. No, todavía no. Jonathan. Íbamos a grabar. ¿Quién? ¡Ey! ¡Hola, yo! Es que venía así con una carita. ¿Qué mambo vas a hacer? Vamos a grabar. Y entonces le dije yo a grabar. Y ahorita me dice: sí, ya vas a verle. Sí, ya vas a ver. Y le pongo que va a hablar. ¡Hola! No dejó respirar. Ahí sí la regó. ¿Quién tiene que andar? Sí, Gindo, Gindo. Sí, ando más activado. Hombre, ahí andaba muriendo, se veían las vueltas. Pues la Pero mira, Julio, pero mira cómo hay cámara, cómo le cambia la cara, ¿eh? Obvio, y tú no tienes que transmitir. Y yo también. La verdad, cuando dijeron, vénganse, porque no sé qué, todos veníamos así como quien dice que vamos a hacer, va. Y como dijeron de grabar, ni modo, toca, entonces hay que cambiar. De verdad, Julio, de verdad, Pepe. Así, así como dijo la Nayeli, todos. No, No me sorprende de eso. Ves cómo me arrepiento de haberte elegido para ir a Red Dominicana, es que niña. No me entendió, Carlos. Vaya, pues sí. Vaya, miren. No vamos a hacerte, pero estamos muy cerca. Yo me quería meter ahí. ¿A dónde? Ahí. Pero tiene un casco y los puedo meter. Debajo. Métete. Y la bicicleta. ¿A dónde querés meter? Ahí voy yo. ¿A dónde querés meter? Hay que probarlo. Ajá, pero. Vaya, pues sí. Pues sí, vaya. Un día después del gran evento, el eventón. Yo me siento así como triste. Ya, espéreme, ya volvió todo casi a la normalidad. Mire la grama como quedó previamente quemada de tanta que la pateaba la gente. Quedó, ¿cómo? Quemado. ¿Y las piedras? Las piedras, bueno, es porque la arregló a medio la garza. Ajá. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta. Que no dijeron que allá iban a poner grama. Ahora, o sea, me doy cuenta que ahora que pasó el evento, pero que allá no mencionaron de grama. Cállense atrás. Y pero no pusieron. Es que no fue así, pues, que dijeron que iban a poner grama ya, o que cómo fue, pues. No, en serio. Ya está. Entiéndela, ya está. Hay que entenderla por hoy, va. Hay que entenderlo porque están obligadas aquí ahorita. Es que mire, bebé, le voy a explicar, usted no me entendió. Sino que como usted dijo que Coco y la Bessie ya le habían cambiado las caras. Pues, o sea, cuando como Coco que venía así desanimado y cuando grabó hizo otra expresión. Entonces lo que yo quiero entender que aunque andemos así como que uno se sienta cansado o desvelado. No, por eso, ajá, que no, que como si fuera la cámara. Yo ya entendí, pero no fue lo que dijiste. Sí, por eso, pero le quiero entender porque yo andaba así con la manguera llave. ¿Quién dijo eso que estás diciendo vos? Fue la vez y que por eso había cambiado la cara ella porque hay que transmitir la alegría. Pero yo no dije en ningún momento que ellos habían regresado. Pero previamente vos lo que dijiste porque... cuando Pella ha dicho que iban a grabar, que todos... ¡Ay, no! ¡Tenís que grabar! ¡Qué aburrido! ¿Cómo andás, casco? ¡Ay, ay, ay! Le cuento algo que le va a doler. Mírale, la cosa fue así. Yo estaba allá, yo me había llevado el carrito porque llevábamos dos mangueras. Yo estaba regando una parte de abajo y yo regué la de arriba. El chivo va. Llega la Alondra, mire. ¿Dónde? Llega la Alondra, pero la chubar. Vaya, y mira, ve, la cosa es que, mira, espérame. Entonces iba, va, llegó y me dice, ya si mandó, me dijo que me lleve el carrito, entonces va el chivo. Dije, vale, está bien.
Entonces me dice, ¿dónde encendí las luces? Fui para que no le moviera nada más. Se las encendí. Y ¿quién, la Londra? No, ajá, y entonces no sé qué pasó, o no sé si no le había quitado el freno de mano o qué, pero lo aceleró y le hizo bien feo el carrito. ¿Cómo? Y yo, ¿quién? Como, ¿qué onda? Y me dice, ¿le moviste algo vos? Me ¿el verde dice, o el rojo? El verde. Y yo le digo, no, le digo yo, pero lo aceleró con todo. Y después, y solo tronó la cosa, como no lo había quitado el freno de mano, creo yo, no sé. Pero es que el rojo sí se le traba la mano. No, pero ese no. Pero es que el verde también a veces le sirve bien raro. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo dan y no le explican cómo es que funciona, no sé, pues? Porque yo ya sabía, yo pensé que era no, yo creo que le voy a explicar algo. Es que es bien raro. Cállense todos y hablen. Por la chivita, Eva. No, es que yo la cuqué, don Johnny. ¿Qué la cuqué? ¿Qué le hiciste? ¡Estoy temblando! ¡No, espérate! Hay que quitarle el susto, dale, ¡te lo va a agradecer! ¡Déjame el susto! ¿Quién está bicho? Andaba con sueño. ¡Ey, Jenny! ¡Háblale a Giovanni! ¡Ayúdame, Rico! ¡Yo preparo la melita esta! ¡Encima! ¡Ven! ¡Ven! ¿Ves? Nosotros lo podemos meter, pero el problema es que nos va a dar una gran corneada. Nayeli, y que la deje amarrada porque no va a volver a hacer lo mismo. Vaya, le voy a decir algo a Nayeli, le voy a decir algo. Mira, este es el motivo que veníamos a grabar, mira. ¿Y lo grabamos? Pero lo chistoso que la levanta, no la vio, mírame. ¿Y esto de ahorita? Sí, mira, ¿cómo? Y me peleé también. Hombre, sí, mírame. De pronto, ya ves que te digo que no te pongas las uñas. Mire. Yo solo me quedé parado y pega esta aquí. Mire. Yo iba y la adelante. Otra pega allí, rebosa. Y cuando yo iba a la boca, algo. Y hasta sin respiración me dio aquí me pegó. Yo esperaba que una mujer fuera y hiciera eso. Pero este hombre. ¿Qué hizo? La Jenny me aventó la Jenny. Y ya pegó la vuelta. Ay, yo me pegué la mano. Este. No, es que la Jenny me empujó a mí, pero te dejaste. Es que la Jenny le empujó. Que ahora por allá, perdón. La Jenny, aparte. Hey, vos. Lo que pasa es que fue un gran susto y todo. Y el diablo estaba dejando el palo de un hombre. Me estaba metiendo todo de otro más que contar. Viene, viene, viene. Es que son las crías. Y justamente contarles algo que me había pasado en la casa de miedo. Iba cuando de repente voy viendo la gran vaca que le tiró. Ya vio dónde dejé la chica. Alejandra ya estaba, de pronto la había quitado. Es que. Me pegué la mano que yo quiero llorar. No miraste más. Y yo mira que le dio Julio, creo que le dio paz, dijo. El otro. No, yo ni. Ay, no, ya no. Viene, vacilada, me puse ya, Tuki. ¿Por qué, pues? Por el susto. Mire, iba de jampona, mire, ahí, mire. Iba. Julio, ¿cómo así la hizo todavía? Y ya todavía, Julio. O sea que por vos fue. No, fíjate que. ¿Sabe? Ya. ¿Sabe qué? Milagro que anoche quedaba un montón de gente aquí, no hizo eso esa vaca. Porque ayer yo me... ¿Le habían dejado el chivito? Porque ayer me fijé yo de que andaba un montón de gente aquí viendo los animales y viendo las gallinas también. Ajá, y tomando fotos. Ayer a ver cómo fue eso que se prendió esa onda y el desparpajo. ¿Y qué dijo? El agua ahí. No, a mí me tocó que... Yo salí corriendo a recoger todas las sillas y apartar a las señoras que mojaron. $10 y la vas a tocar. ¿Qué onda? ¿Nos damos la misión de pasar o no? Obvio que tenemos No, ¿qué hizo? Hacer un mandado, tío. Dale. Y nos encierran las otras.
¿Y crees que me lo va a hacer bajadito de ahí? Sí, lo lograba. ¿Y crees que me lo va a hacer bajadito? Era lo que estaba bueno para llevar a un... Toma, ¿sabes? Era lo que estaba bueno para llevar a un jaripeo. Ajá, para jaripeo, ¿sabes? Mira, hay una chiva como esa que la meten también a veces. Así está, como para jaripeo. ¡Ey! ¡Se callan todos! ¡Se callan todos! ¡Se callan todos! ¡Se callan todos! ¿Cómo? ¿Qué pasó? Camarada, yo lo sentía que venía encima de mí ya. Vale, cállense todos, pues, cállense todos. Sí, a usted lo estaba apuntando. Sí, le agarró. No, aquí le agarró. No sé cómo no lo golpeó ese caballito. Cama, y caballos iba a salir, caballos salir se iba. Este muñeco va a salir, se iba. Milagro que no nos agarró a nosotros adentro. No tira patada porque no tiene patada. Lo mata. Se corrieron de uno y en el otro. Qué susto. Sí, a nosotros nos tiene odio. El animalito estaba tranquilo y le pasaron a sí, a picar. Es que eso fue como... Y no, el diablo también la pasó. Este diablo fue. No, no estaba tranquila. ¿Ya le puedo decir algo?